Pedimos al Gobierno de Cantabria que exija al Gobierno de España la gestión y la financiación del ingreso mínimo vital como medida de colaboración, de celeridad, de coordinación y de mejora de la gestión, además de reducir la burocracia, los trámites y las trabas administrativas. No podemos olvidar que muchas familias que son perceptoras de renta social básica en Cantabria no tienen ordenador, no tienen wifi porque sencillamente no se lo pueden pagar. Y también creemos necesario que el ICAS, que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, ofrezca una solución rápida a aquellos beneficiarios que han cobrado renta social básica y retroactividad del ingreso mínimo vital, que se les dé una solución para que dejen de ser deudores con la Administración.